al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vemos con un haul. Y es un haul del tianguis, con excepción a una cosa que la encontré en la tienda de segunda, en el Salvation Army, que casi nunca encuentro nada ahí. Antes iba y encontraba muchísimas cosas. Tiene mucho que cada que voy no encuentro nada. En esta ocasión tuve suerte de encontrar una cosa, así que bueno, pues les muestro. Pero bueno, vamos a empezar con todo lo que encontré en el tianguis. Y bueno, lo primero que encontré fue esto, que viene siendo la villana de Rosita Fresita. Es una muñeca antigua y bueno, todavía trae su, su ropa original. Vean sus botas, o sea, las trae como moldeadas. Está padre, vean su ropa. Está muy muy padre, vean sus aretes. Su pelo azul y morado. Entonces, bueno, pues es esta. Me parece que está padre. Entonces, bueno, encontré esta. Y encontré otra más. ¡Vean! ¡Encontré dos! Sorpresivamente encontré dos. De hecho, las tenía el mismo señor. Tenía las dos y me las dio $1 cada una. Entonces, me hicieron súper bien. A lo único que esta, si ven, está despintada. Tiene el cuerpo como más oscuro de acá. Y luego los brazos como blancosos. Y vean, esta no. Inclusive esta como que la dejaron en el sol, porque vean los zapatos de este y vean los zapatos de este, están como despintados. Entonces sí, este tiene un poquito más daño, pero bueno, trae su ropa, así que bueno, pues está bien de todas maneras. Así que pues me la traje, pero sí, son estas dos. Son dos villanas de Rosita Fresita, súper padre. Y fui al también, bueno, esto fue en otro tianguis, eso fue, de hecho fue en Alamo, Texas. Esto fue en Hidalgo, Texas. Y vean, encontré una Lika Takara. Es mi primer Lika de este tamaño. Está súper bonita. Esta ropita, no estoy segura si sea ropita de ella. Así la encontré. Así que bueno, pues le dejé esta ropita. Pero los zapatitos podría ser que sean de Barbie. La verdad no tengo idea. Pero vean qué bonita. Está súper bonita. Trae esos aretitos así como de corazón. Su cara está preciosa. Tengo entendido que estas muñequitas son de Japón. De Japón. Entonces bueno, pues son algo difíciles de encontrar acá. Yo la verdad es que nunca las había visto. Es la primera vez que veo una acá en Estados Unidos. Bueno, o sobre todo para mí, que en tiendas no las he visto, obviamente. Y bueno, pues en el tianguis es la primera vez que encuentro una. Así que pues me dio muchísimo gusto encontrarla. Y pues creo que está súper linda. Entonces sí, es una Lika. O sea, es ahí. Les digo, no sé si usaron su ropa, pero bueno. Y encontré esta, que me dio muchísimo gusto encontrar esta, que viene siendo Whitney. Vean, tiene su pierna, está dura, esta la tiene guardada, porque supone que ella es la Whitney que anda en bicicleta. Esta ropita yo se la puse, esta no es su ropita original, porque esta muñequita yo la encontré sin ropa. Y bueno, de hecho trae el pelo cortadito, debe traer el pelo más largo. Pero ella es la amiguita de Chelsea, yo tenía ya de ella, tenía como dos. Y como que por un tiempo es como que me aburrieron y las vendí. Y luego así como que, oh my gosh, no tengo a Whitney, la quiero de regreso. Y bueno, pues corrí con la suerte de encontrar esta. Tiene, les digo, su cabello cortado y pues no trae su ropa, entonces bueno, ni modo. Pero por lo menos ya tengo a Whitney de regreso conmigo, así que pues bueno, es esta. Eso sí, encontré esta Whitney. Y ella viene siendo la amiguita de Stacy de los 90s. Y encontré estos tenis, o bueno, tachones, creo que se llaman tachones. Zapatos como para fútbol, para un Ken. Y realmente dice Ken ahí, esos son originales de Ken. Creo que esos son del Ken futbolista, de los Ken You Can Be Anything, me parece. O no, lo del Careers Barbie, algo así. Entonces, bueno, pues son estos, están padres. Me traje esos. Y encontré un vestidito. Ya saben que la ropa de Barbie pues a veces la encuentro y me la traigo. Esta en particular dice Disney en su etiqueta. Entonces esta no es de Barbie. Pero pues si llego a encontrar una muñeca que le haga falta, pues ya tengo un vestido. Así que bueno, pues encontré este. Y se me hizo lindo, está en muy buenas condiciones. Así que bueno, pues me lo traje. Y también encontré este, que viene siendo como un pantaloncito Caprice. Lo encontré de hecho en la misma donde encontré esos otros. Tenía una mesa de la señora así como con juguetes. Y dije, ya mira, pues unos accesorios. No están de más, unas ropitas más bien. Entonces, bueno, pues me traje esas. Esos me los dieron las tres cosas por $1. Entonces se me hizo bien. Ah, y este también. Este también estaba incluido dentro de ese dólar. Y vean, esta es una camisita. Es como una camisita para Ken. Y esta es de Velcro acá en la parte de atrás. O cierre de acá atrás. Es una camisa sin manga. Dice Malibu 10. Ah, no. 01. Lo estaba viendo yo al revés en el monitor. Sí. Malibu 01, número 1. Y pues está padre. Trae así como flores, como muy de Hawái, así. Bueno, de Malibu más bien. Pero está padre.
Y les digo, eso pues me lo dieron por $1. Se me hizo bien por $1. Y dije, bueno. Y encontré esta, que ella la encontré sin la blusa. Esta blusa nomás se la puse nomás para el video. Pero vean su pelo. Pero ella me la encontré, la pura muñeca, con esta falda. Y me la dieron por $1. Entonces dije, por $1 no la voy a dejar, porque el cuerpo me sirve. Esto se le puede hacer re-root. Yo la verdad es que no sé hacer re-root. Bueno, nunca lo he intentado siquiera. Pero pues igual, le puedo cambiar la cabeza, le pongo otra cabeza y perfecto. Y ya tengo una mitch move. Entonces pues sí, esta la agarré por $1 y pues dije, no, definitivamente me la llevo. Aunque tenga el pelo completamente dañado, no importa. Así que pues sí, por $1 me la traje. Y pues es esta Barbie Made to Move. Pero se me hizo muy padre, pero les digo, se me hizo como que bien chistoso. Dije, ay, pobrecita. Como que fue al salón de belleza y le fue muy mal. Sí, ahí está. Y esto fue lo que encontré en... esto ya fue del tianguis. Esto fue lo que encontré en el Salvation Army. Como les digo, fui al Salvation Army también. Y vean, es otra Made to Move, pero esta sí estaba en $3.99, pero tenía el 30% de descuento. O sea, me salió alrededor de $3, lo cual se me hizo bien de todas maneras. Porque pues ya ven que las Made to Moves andan alrededor de entre $15 y $20, dependiendo de la tienda y dependiendo de la muñeca. Entonces pues por $3 se me hizo muy bien. Aún si hubiera sido de 4, me lo hubiera reído. De hecho yo pensé que era de 4 hasta que llegué a la caja y me dijeron, ah, lo de etiqueta roja tiene el 30. Entonces como que, qué padre. Y bueno, pues es esta. Entonces, bueno, pues ahora ya tengo otra Barbie Made to Move. Así que, pues, vean, tuve suerte que esta la encontré un día por $1. Y luego al siguiente día encontré esta otra. Esta sí, les digo, por $3. Esta sí viene con este short y viene con esta blusita. Obviamente no son las originales de la muñeca. Pero, pues, qué padre que encontré otra Made to Move. Y me encantan las Made to Move porque ya saben que esto se les puede cambiar el cuerpo. O sea, la puedo dejar así o le puedo cambiar el cuerpo y donárselo a otra muñeca. Entonces, bueno, pues... creo yo que está muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.